noches, país de mamertos. No saben el alivio que se siente ser de derecha y no sufrir tanto por ustedes. Eso es cierto, Santi, ¿verdad? Uno no se indigna ya por tanta cosa estando en este lado diestro. Que el ministro Carrasquilla hizo un negociazo dejando a los municipios en la ruina. ¡Perfecto! Es un mercader con gran visión de futuro, eso es lo que hay que hacer. Bueno, pero no porque Carrasquilla crea como tú en la carta astral y en la numerología, sino porque Alberto trabajó en el gobierno que dejó el negocito casi estructurado, pura viveza. Pero ahí no hay ningún delito, no señor. Y ya dejen de joder a emprendedores que hacen patria, como el señor Carrasquilla, que es un tipazo, hola. O sea, mira que ahora al pobre le van a hacer debate y todo. O sea, cuando el delito está en las calles, perpetrado por el marihuanero de a pie y por el bazuquero motorizado, por Dios. Son ellos los culpables de la debacle moral de esta patria de Dios y de su embajador en la tierra y ahora también de Colombia ante la OEA, el doctor Alejandro Ordóñez, quien obviamente apoya el uso del glifosato para acabar con el flagelo de la droga. ¿Pero es el narcotráfico un problema micro o macro? Santiago volvió a la calle buscando respuestas y también marihuaneros. Santiago, the fucking dealer Moure. El Consejo Editorial de la Tele no podía dar la espalda a uno de los temas que más está inquietando a los colombianos en estos días. No, no es la manipulación de testigos, tampoco el robo de las pensiones y mucho menos el regreso de la guerra. La corrupción menos, es el microtráfico. ¿Usted cree que el microtráfico está desplazando al macrotráfico? Por supuesto, entre otras cosas, al revés también. ¿Cómo así que al revés? Pues el microtráfico hacia el macrotráfico y al macrotráfico al microtráfico. Entonces estoy diciendo prácticamente lo mismo que dijo una modelo en RCN, que hombre con hombre, mujer con mujer. Perdón, ¿de qué estamos hablando? Usted preguntó del microtráfico y el macrotráfico. ¿Y usted qué contestó? Que ambas se complementan. Ambas complementan. ¿Pero usted se queda con el micro o con el macro? Me quedo con ninguna. Yo lo veo a usted más de macro. Gracias. Bueno, ¿usted se queda con el micro o con el macrotráfico? Yo le digo una cosa. Desafortunadamente, esto que le voy a decir es muy doloroso. ¿Quién es la mayor traficante de opio del mundo? En Europa le dicen reina y en Colombia les decimos narcotraficantes. Hasta luego. Chao. No entendí. ¿Qué tan micro es el macrotráfico? ¿Qué tan micro es el macrotráfico? Usted es de las personas que contestan una pregunta con otra pregunta. Si me pone a pensar para no embarrarlo. Bueno, nos encontramos ya con una forma descarada de microtráfico, lo están ofreciendo aquí en las calles. Usted ofrece productos que están prohibidos, ¿no? De alguna manera. ¿Usted no ha tenido problema con las autoridades? ¿No le vienen a incautar su mercancía? Pueden vender todo lo que sea procesado por naturaleza, en la calle, donde quieran. Nuestra capital hay ventas de esto por todos los perímetros. ¿Usted consume sus productos? ¿Usted fuma marihuana? No. ¿Se unta marihuana? No. ¿Se unta cocaína? Tampoco, eso es pa' huevones. ¿Qué se unta? Nada. ¿Se unta usted para tenerse...? Ah, bueno. Pero entonces, ¿cómo así? ¿No hay una incongruencia aquí? Usted dice que es sano, pero vende productos. ¿Estos productos son sanos? Sí, son sanos. ¿A quién le duele algo para regalar un poquito de aceite? ¿Para que se unte? Venga, mi cuchi cuchi, le regalo un poquito de aceite. Venga. ¿Quién está deprimido acá y se fuma un cachito y se relaja? Están echando marihuana, un extracto de marihuana. Aceite de coca y marihuana. Mejor aún, de coca y de marihuana en una mano. No tiene cara de marihuana, de periquera parece que sí. Bueno, ¿qué siento? Pues siento alivio. ¿Un qué? ¿Un delirio? Alivio. Ah, un alivio, puede decir que un delirio. ¿No le dan ganas, por ejemplo, de ir a un cajero automático o de repetir sin cesar el número de su clave, no? ¿Se siente normal? No. Bueno, ella se acaba... Uy. Okay. Bueno, sobandero. Bueno, ¿usted está de acuerdo con el microtráfico? ¿Cómo? ¿Está de acuerdo con el micro? Ya no... Le está subiendo la cabeza. Ok, ya, usted... Toma coca de marihuana. Bueno, esta entrevista ha acabado. ¿Usted qué droga consume? Coca, bazuco y marihuana. ¿Y de las tres con cuál se queda? Con la coca. ¿Por qué? Porque esa vale más.
O sea, es un tipo refinado. Obvio. Venga, ¿y por qué a la coca le dicen perico? Porque es que ese perico quiere decirle que uno... ¿Sí me entendió? Perfectamente. ¿Por qué a la marihuana se le dicen vareta o cosa? Pues tengo entendido que es porque se organiza como un cigarrillo, entonces queda como una varita. ¿Le gusta la marihuana? Para nada. Ok. ¿Por qué a los expendederos de droga les dicen ollas? Este señor solo funciona con... Voy a tomar eso como una respuesta. Pues porque es una parte donde llega más de uno y es como un túnel donde entran y no quieren salir. ¿Usted está en la olla? Es de pocas palabras. ¿Usted ha estado en una olla? Jamás. Habría que ir a experimentarlo, pero hasta ahorita... Yo conozco una olla por acá, si quiere vamos. Olla es eso que está allá, por favor. Olla cámara. Es donde se cocina, donde se cocina, donde uno fabrica los alimentos. Ah, es por eso. ¿Come de la olla? Sí, de la que se cocina, claro que sí. O sea, que un jíbaro come de la olla. Pues si se mira desde ese punto de vista, sí. Este periodismo adictivo, investigativo, no busca encontrar la verdad porque sabemos que no existe. ¿Usted consume marihuana? Yo sí. ¿Y lo dice así sin sonrojar? Es normal. ¿Es normal consumir marihuana? ¿Conoce mucha gente que consume marihuana? Pues a ver, si yo miro alrededor, pues hay unos 10 o 15 que allá alrededor están fumando marihuana. Fuman marihuana. ¿Usted sabe reconocer a un marihuanero con solo verlo? Y hasta más, claro. Bueno, estamos aquí junto a un conocedor que le da sopa y seco a la ministra de Justicia, que últimamente dio unas declaraciones muy trabadas. No como usted. ¿Por qué? No sé. Pero gracias. Para servirle. Tenemos que crear una verdad a partir de lo que opina la gente. Y como todos sabemos, la gente no sabe absolutamente nada. Y lo que es peor o mejor para este ejercicio periodístico, la gente no sabe que no sabe nada. Como este presuntuoso e inútil servidor, el monitor apocalíptico. Una mezcla dramática de intuición y estupidez. Esta es la prueba de que nosotros no estamos sesgados y que sí es posible que las drogas hagan daño. No está comprobado. Saquen sus conclusiones. No hacen daño. Bueno, lo que viene en este hebdomadario telefacho, Martín de Francisco lleva las dudas de ustedes, televidentes pedorros, a un gastroenterólogo. El regreso de la aclamada y próximamente censurada sección Para Ahí. Y Pep y Memo conocen a Fernando Londoño. Y nuestro invitado, el historiador y escritor Juan Esteban Constaín. Opinen algo que valga la pena con el hashtag numeral la tele letal y sigan nuestra cuenta en Twitter @la tele_letal. Ya regresamos con qué, Martín. Pues con este bollo de mierda. Okay. Bueno, y ya está aquí Para Ahí, la sección más aclamada de la tele letal con Doña Anciana y sus agudos comentarios. Empecemos con el primer video. Si nos estamos envejeciendo, nos van a aumentar la edad de pensión, vamos a tener que cambiar también las reglas del juego del aseguramiento en salud y demás, ¿no? Lo que uno puede plantear, y tengo que poder hacerlo saber, y es como oficina estadística, nosotros no podemos empezar a decir... ¡Para ahí, weón! ¡Para ahí! Bueno. Juan Daniel Ovideo. Ah, claro, es que ese apellido... Ovideo. Bueno, este acento, el rolo... ¿Por qué causa tanta gracia? A mí me parece que le da mucha seriedad, mucha circunspección a lo que está planteando. Es una muy Peñalosa. Una seriedad casual. Claro. Es un acento que me imagino que sus compañeros celebran. Pero por supuesto. Celebran muchísimo. Eso demuestra, no sé, como una soltura y una calidez al hablar. ¿Y sabes qué demuestra eso para mí? Mucho mundo. Pero por supuesto, ha viajado.
mucha clase. Y rematar siempre cada frase con la palabra huevón o marica. Oigámoslo más, por favor, lo necesito. Particularmente porque los datos también nos están mostrando un fenómeno que creo que todos vivimos y es vivimos. La feminización de los adultos mayores. Es decir, los adultos mayores. Personas. Él estudió en la Academia Mariquis. Hace aproximadamente 90 años, el poeta Federico García Lorca fue... Para ahí. García. Para ahí, citó a García Lorca. ¿Y lo está citando para criticarlo, con desdén? No, solo citarlo eso, ya es una inclinación hacia la izquierda fuerte. Eso es una irreverencia, además García Lorca era gay. ¿Además? No, ¿esto qué es? Esto no se condice muy con grave. Lo que somos la ultraderecha. Por eso es que el doctor Londoño no está de acuerdo con las cosas. Es un infiltrado. Claro que sí. ¿Qué es esta grosería? Un poco de respeto con el presidente Eterno. Y con los valores morales y principios de nuestra nación. Pero calma. Tradición, familia y propiedad. Acuérdate de tu presión arterial, por favor. El cine necesita transformarse en nuestro país. Y ha tenido dos leyes buenas, una ley del 2003 y una más reciente del 2013, que han permitido... ¿Para ahí? Momento, ¿citó una ley del 2013? ¿De Santos? ¿Del gobierno de Santos? No hay duda. No, esto es terrible. Realmente nos equivocamos en la ultraderecha y la derecha. Realmente se nos infiltró alguien. Es que al presidente Eterno lo traiciona todo el mundo. ¿Cómo le hacen esto? Una persona tan buena, ¿ah? Doña Anciana, su comentario. Pues es que lo poco que oigo, que 90 años, pero no sé si este está en contra o a favor de la cuarta edad, porque 90 años ya va para quinta edad. Entonces no puedo opinar porque no sé si está a favor o en contra. ¿De quién? Solo captó de tiene razón. Con ella, los 90 años. No, pero tiene razón, no sabe si está a favor o en contra del presidente Eterno. O en contra, como dijo 90 años, pero no le escuché más. No, pero entonces no puedo, sí, no sé si está a favor o en contra. Si está en contra, pues muy mal hecho. ¿Por qué le dice? ¿A favor o en que está contra? En contra de los viejos. ¿Cómo? ¿Está en contra de los ancianos? Pues está muy mal hecho porque la familia de él pueden haber de 90 años y más. Estamos viendo por televisión que hay abuelas de 108 años, de 121 años, y recién operados del corazón y están bien. Entonces, a veces hay ancianos que saben muchísimo, pongamos los hombres, de política, de todo, las experiencias que han vivido. Ella ha comido anciano. Es gerontófaga. Y si está a favor, pues muy bien hecho, porque no sabía qué años va a llegar él. La invitación que tenemos que hacer todos hoy es como la de don Vito Corleone. Hay que hacerle a la sociedad una propuesta que no se pueda rehusar. Para ahí. Y la... Volvió a redil. Se alejó citando a Santos, la ley de Santos, pero volvió. Sí, el alma me volvió al cuerpo también, qué alivio, ¿sabes? ¿Verdad? Porque, hombre, cita al gran... A un gran hombre, al padrino. Al padrino, al grande. Que pues, y además que mira que tiene los hilos de la marioneta. Claro, míralo, acá está, ahí están los hilos, acá está la marioneta. Eso tiene unos hilos ahí. Los hilos. Entonces, él regresa y bueno, fue una falsa alarma. Se fue y volvió, que está bien. Se fue bien. Y volvió, y él cita. Porque le conviene, si no. Bueno, si no regresa, si estaba en contra, pues tiene que volver, porque sabe que pierde. ¿Quién hace propuestas que no se pueden rechazar? En Colombia. Colombia. El padrino. El padrino de Colombia. ¿Cuál es el buen padrino? Sí, excelente, doña Anciana. Dejó todo en una pregunta. Dejó todo claro, ella es muy hábil. Es una pregunta retórica. Si esta pastilla fuera su cerebro y este líquido que ya van a ver fuera la sustancia psicoactiva, una reacción química muy parecida se produce al momento de drogarse, trabarse, pero... Para ahí. Adentro, para ahí. En su... Nada se entiende hasta que Juan Diego Alvira lo explica. Si no fuera por Juan Diego Alvira, realmente a mí no me hubiera quedado tan clara una explicación. Gracias a él, a sus ejemplos, que dice aquí y suena... Suena. Sí. Porque uno pensaría, está llena de mierda, pero no. Oh, está llena de... un saludo a Juan Diego, gran amigo. Y además me identifico con él totalmente.
Veámoslo. Sus conexiones y cableado cerebral se ven muy, muy alterados. ¡Para ahí! Muy, muy alterados. Pero ¿cuál es el cerebro? ¿El agua o el Alka-Seltzer? No sé, que nos explique doña anciana. A ver, traigamos la explicación de, sí, de una venga, mejor manera. Quiero saber de qué es la pastilla. La pastilla es de esto. Es eso, doña anciana. ¿Pero qué es? ¿Es coca? Ah, no. A ver. ¿De la coca, doña anciana? No, bueno, no le traigo coca. A ver, doña anciana, va a hacer una prueba. No, yo. Ah, de la, ¿sí?, caja. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo se limpia, sí, no, una, no, caja? Espérate. ¿Cómo? Primero caja. Ok. Y meta la caja. Así es como funciona en el cerebro de doña anciana la droga. Así habla, así, si el cerebro de doña anciana hablara, se expresaría así. Así. Diga algo, doña anciana. No, que leí que la droga imposible, no. A mí me parece una solución hacer remedios en contra de la enfoquemos droga. Enfoquemos la jeta de parecida a las pastillas, parecida también a los cigarrillos esos, para ir desborrando el deseo de fumar. Y también inculcarles la fuerza de voluntad que debe tener una persona para vencer esos vicios. Porque dichadamente hoy en día se está propagando mucho. Y yo no sé en qué forma se hace educar a la niñez para que tengan la fuerza de voluntad de no aceptar el primer cigarrillo o la primera. Acépteme. No, yo no sé. ¿Qué es eso? Pruébelo y verá. No. Doña anciana, pruebe y vomite. Entonces, ya regresamos. Aquí llegó la sección. Oh, bueno, ya regresamos con esta gonorrea. No le digas eso. Bueno, aquí. ¿Qué pasó con el ministro Carrasquilla? Poco de respeto. No. Ahí está el campo de concentración. Más irrespeto, por favor. Bueno. Estoy viendo acá la entrevista que nos hicieron en Cromos, no la alcancé a leer, pero dice, adoro a Martín. ¿Adoro a Martín? Conocemos mucho, yo jamás dije adoro a Martín. Pero fíjate que mi mamá estaba feliz porque habías dicho eso. Hablaste de todo, de tu afición por la numerología, de los astros y hasta de tus ritmos intestinales, ¿no? Pero Martín no quiso mencionar una sola palabra sobre el apostolado que hace en pro de la salud del colombiano con dolamas vergonzantes. Esa noble tarea sigue hoy. Veamos. Buenas y santas, nos encontramos con el facultativo doctor en gastroenterología, Gustavo Reyes. Buenos días a la amable audiencia, ¿cómo han estado? Regular. Mi nombre es Jason Fabián Urquijo Moncayo. Cuando duermo me ahogo y siento que se me devuelve todo el alimento, el arroz y la carne frita. Siento un vómito por todo el pescuezo en forma de candela. El aliento, me comentan, ha adquirido un aroma a puro y físico reflujo. Mi señora no me quiere ni siquiera aceptar cunilingus porque que dice que me le cogió asco a la boca y eso que ella posee un aroma muy maluco en el boquisalado. Él manda una foto que es como el barrigón. Barrigón, gordito. Sí, es barrigón. Ok. Pero flaco. Probablemente una de las cosas importantes que debe hacer Jason es bajar la barriga. Y todas las medidas antirreflujo, por ejemplo, en él tal vez sea muy importante que la hora de acostarse sea bien lejana de la hora de la última comida, ojalá 3 horas antes. ¿Y que defeque, digamos, en qué momento? No, la actividad defecatoria varía mucho de persona a persona. Hola, bacanes. Me llamo Orlan David Delgadillo Caviedes, soy de Yumbo Valle. Cuando me encuentro acostado observando televisión,
mi principal hobby, se me acumulan demasiados gases. Para no perturbar a mi suegra, doña Magali, me paro al sanitario a soltar toda esa miseria y una vez me levanto y empino el trasero para descargar toda esa artillería de ventosidades, se me pasan los deseos de soltar los gases. Vuelvo y me recuesto y se me vuelve a inflar el estómago. Ahí me toca dejar escapar toda esa miseria y doña Magali se retira de la pieza haciéndome mala cara. Todos los seres humanos tenemos gases. Tenemos normalmente de 10 a 20 gases al día todos los seres humanos. El que diga que no es porque está enfermito, no, o está tomando mucho antibiótico, o tiene colon estéril. Yo no. Si él lo nota mucho con la posición, sí, le toca entonces ver televisión en una mecedora sentadito. Buenas, muchachos. Llamo Dorly Marcela Triviño Urrea. Soy de Aguadas Caldas, soy de buen comer, ceno todo tipo de alimento, de granos, bombombón, leche, y me encanta el pan de 200, y nada, pasan 8 o 9 días sin hacer deposición. Cuando logro dar del cuerpo me salen unas pelotas grandes y duras de caca roca que me desgarran el ojete y se me zancocha el recto. Se empieza a segregar una especie de melado de caramelo de mi recto, manchándome todos los interiores de materia. ¿Qué hago? El estreñimiento de la señora es bastante marcado, porque dejar de pasar 9 días sin hacer el cuerpo ya es un estreñimiento muy importante que le va a molestar mucho su calidad de vida y a la del marido seguramente también. Y con esa secreción que ella ha notado por el recto y todo, es muy importante que le hagan una colonoscopia para estar seguros de que dentro del colon no hay nada malo. ¿Qué puede ser ese caramelo? Puede ser incontinencia, o no vaya a ser sangre un poquito oscurecida, que sería más grave todavía. Bueno, a la gente que está cenando, un saludo. A nosotros les encanta ver el programa comiendo. Eso es como una de las... Y además nosotros pues tratamos y propendemos porque así sea. Me llamo Uber Galvis. Soy de Mariquita, Tolima. Doctor, resulta que cada vez que me emborracho me cago en los pantalones. Se me sale todo ese caldo agrio de mierda fermentada mezclado con alcohol podrido y pasado. Y en guayabado me sale una deposición demasiado ácida que me deja con ardor en el orto. ¿Qué hago? Bueno, lo primero es que no se emborrache, porque esa es la causa de que se le salga la materia fecal, claro. Seguramente el hombre toma hasta que queda perdido y se le relajan los esfínteres. Y cuando por la mañana esté con mucho ardor en el ano, seguramente se le pueden inflamar un poquito las hemorroides por tanto trago. Le recomiendo que cuando vaya al baño y después de hacer la deposición, se lave con un poquito de agua tibia mientras se le pasa el ardor. Bueno, hablando de temas un poco más agradables, doctor, ¿qué conclusiones podemos sacar de toda esta reunión que hoy hemos tenido? No, esto es muy importante, porque es que estos síntomas que en forma tan agradable nuestros amables oyentes han manifestado son muy frecuentes en la población colombiana. Resulta que uno de los síntomas de las lombrices, el doctor ya lo sabe. ¿Cómo salimos? Ya salimos de esto. Digamos que hay unos síntomas que siente el que tiene lombrices. La palabra lombriciento me parece demasiado fuerte. Okay, no, no estoy de acuerdo con sus... Es un paciente que sufre con parasitosis intestinal. La persona empieza a sentir como una molestia y una piquiña en lo que es el orto. Ajá. Entonces, la persona va al baño, se limpia y resulta que está limpia, porque siente que está cagada. Cuando va a ver es que la cabeza de una lombriz ha asomado, y eso es lo que le ha generado rasquiña. Entonces, la manera de rascarse más elegante es coger papel higiénico y restregarse hasta que la rasquiña pase. Cuando se va a ver, se jala y de pronto sale una lombriz. ¿Qué hacemos? De hecho, la causa dentro de los parásitos que más producen la rasquiña en el ano no son las lombrices grandes, que es la que uno alcanza a ver que se asoma la cabeza. Son unas lombricitas de 3-4 milímetros, muy chiquitos, que casi no se alcanzan a ver, y que se llaman oxiuros. Son hasta tiernas. Son chiquiticos, son de bajo perfil, no se dejan ver casi ni nada. Bueno, entonces, gracias, doctor Reyes, por esto. Por habernos entregado todo este tiempo, ¿no? Para no, siempre a la orden. Este fue un informe de Martín de Francisco para la Teleletra. Martina, aquí dices que desde el 2009 no bebes.
¿Y a ti te pasaba que, digamos, se relajaban los esfínteres y te hacías en los pantalones? No, jamás. Jamás me pasó. Lo que viene, Pep Erazo y el emocionante encuentro en el que conoce al héroe de Invercolsa. Y nuestro invitado, Juan Esteban Costaín. Sí, ya regresamos entonces con esta griera, con este reflujo. Pero del ano. No, con este reflujo de mierda, de carroña. Bueno, hoy nos acompaña, y después para nosotros una sorpresa, pues que haya aceptado venir a este espacio, donde el nivel cultural puede bajar a unos guarismos realmente ya negativos. Es el escritor, historiador, ensayista, columnista Juan Esteban Costaín, que además ha sacado un nuevo libro, se llama Ningún tiempo es pasado. Un aplauso. Bienvenido. Muchas gracias, un honor. De Popayán. Es, bueno, este es el libro de Juan Esteban Costaín, y resulta que nació un 10 de noviembre de 1979. Es número 2, el extraterrestre. Sí, empezando pues por el hecho de ser de Popayán, eso es como nacer en otro planeta, porque esa es una ciudad fuera del tiempo y del espacio. Y siempre he sido como anacrónico. Mis pasiones siempre tienen que ver con gustos muy viejos, muy antiguos. La música que me gusta es vieja, las lecturas que me gustan son viejas, entonces, y lo que más me gusta es la gente vieja. Claro. Entonces se debe sentir a gusto acá. Falta doña anciana, claro. Pero... Es un gerontófilo redomado. Redomado. Casi platónico, pues no he llegado, no he consumado mi gerontofilia. Y no lo hagas. Bueno, lo cierto es que desde niño me han gustado los viejos, por mis abuelas. Estar con ellos, estar hablar con ellos. Sí, y me, o sea, si yo tengo la oportunidad de hablar con un viejo, okay. Eso está por encima de... O sea, usted va digamos, en el carro y dice que este viejo tan sabroso. Este viejo delicioso. Y parquea. Me bajo. Bueno, sí. Realmente... Bueno, pero ¿usted cree en todo ese tipo de carajadas como la numerología y la carta astral y todas esas cosas? Solo creo en eso. Es mi dogma en la vida. Además, tenía un astrónomo que era infalible, el papá de mi amigo Ricardo Silva Romero, que era físico, pero leía el tarot. Y nunca fallaba. Bueno, usted es historiador especializado en lenguas clásicas. ¿Usted qué carajos hace en este programa? Para mí era como un norte y un objetivo sentarme aquí, porque nuestra educación sentimental empieza con la tele, se va degenerando con el siguiente programa y llega ya pues a este punto decadente de la tele letal, donde tenemos que estar todos... los gestores culturales. Como usted es creyente, ¿no? Yo soy creyente, sí. Soy católico, bueno, pues en el borde del abismo, pues porque con la Iglesia Católica es muy difícil ser católico. ¿Y qué piensa de lo que está haciendo el Papa Francisco? Se está tirando a la Iglesia. Algunos católicos así recalcitrantes me decían, amigos míos, que ya no son amigos, que eran del colegio, me decían es que se está tirando a la Iglesia. ¿Usted cree eso? Como buen jesuita tiene esa habilidad política de la flexibilidad, de aparentar que es muy abierto en unas cosas, muy rígido en otras. También ahí hay mucho de demagogia, pero es lo que se necesitaba en este momento para la Iglesia Católica, que es una institución que siempre ha estado, como decía ahorita, al borde del abismo, pero que por cuenta de los escándalos de la pederastia y de su obcecación en muchos puntos, pues se está enfrentando a un mundo que de pronto la va a abandonar para siempre. Un escritor que a mí me gusta mucho, Nicolás Gómez Dávila, decía: yo soy un pagano que cree en Cristo. Yo he llegado también a esa conclusión, más que católico, yo soy como un pagano creyente en Cristo. Se han publicado últimamente libros de historia en Colombia, como el de Enrique Serrano, como el de Jorge Orlando Melo, como el de Caballero. ¿Cuál ha leído de estos y cuál recomienda usted? He leído los tres, por desgracia. ¿Sí? ¿Por qué por desgracia? No, mentira, son los tres muy buenos, cada uno... a su manera. El más riguroso y reposado, digamos, es el de Melo, que es una típica síntesis histórica.
un extranjero que quiera entender a Colombia, ahí va a encontrar una buena síntesis. El de Caballero tiene la enorme gracia del estilo y de la prosa y que es una caricatura. Y el de Enrique Serrano, quien es un gran amigo mío, es ya una propuesta más ambiciosa que tiene que ver con explicar por qué los colombianos somos como somos. Y él habla siempre de una herencia de judíos renegados que llegaron acá y que tenían que fingir no ser judíos, pues porque los perseguían las autoridades. Cambiaban los apellidos. Él dice que por cuenta de eso los colombianos somos como somos, pero los tres son excelentes. El de Caballero es como una caricatura, ¿no es la mejor manera de ver a Colombia como una caricatura? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y es quizás el único espejo válido para Colombia son las caricaturas y ojalá las de Antonio Caballero, ¿no? Venga, ¿Colombia es un país de cafres, como dijo alguna vez el maestro Echandía? Sí, empezando por Echandía. Por Echandía. Sí, que era un viejito delicioso, borrachín, que hablaba en griego y en latín y le preguntaban, ¿y usted con quién habla? Y decía, ¿pero con quién voy a hablar? Pero claro que es un país de cafres, ese es el lema que debería estar en el escudo. Usted fue actor, un actor infantil, ¿cómo fue eso? Y lo sigo siendo, eso es como las demás. ¿Por qué dejó la actuación? No, porque no encontré proyectos que me sedujeran después de haber participado en una novela que se llamaba Calamar. No, pero esto sí es una primicia. Mi hermana estaba ahí. ¿Su hermana también estaba ahí? Sí, 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 sí. Yo tenía 10 años y en vez de ir al colegio, pues iba a los estudios de Gravi. Delicioso. Que llegaba a las 3 de la mañana, entre otras cosas, uno de los legados de la funesta dictadura de Pinochet en Latinoamérica es que el resto de países se llenaron de payasos chilenos. Y uno llegaba a Gravi y estaban todos los payasos chilenos metiendo bazuco. Entonces esa fue mi... Pero qué lindo ambiente. Mi encuentro con el mundo real eran los payasos metiendo bazuco. Después entrar a codearme con Teresa Gutiérrez, Carlos Muñoz, María Goretti, Salvo Basile, Moisés Angulo, que era la voz de Guriguri, el muñeco de la... Claro. Y la Mencha, que pues para mí era, y lo sigue siendo, una diosa. Pero yo como era el niño de la novela, y perdón Martín, yo me metía en un camerino, en el camerino de las mujeres, y me dejaban meter... Y Margarita varias veces entraba, o entró, se quitaba la ropa, y yo pues maravillado con ella, con María Goretti, hasta que un día por andar en esas entró Teresa Gutiérrez, también se quitó toda la ropa, y ahí pues la vi en bola. ¿Eso no traumatiza a un niño? Digamos, ver impactar... Para bien. Yo tengo un recuerdo, no sé si matizado por el afecto, y es que me pareció que desnuda Teresa era... Ganaba más que vestida. Ganaba más que vestida. Venga, ¿usted por qué en sus columnas elude el tema político? Porque creo que hay una saturación. A veces no hablar de ciertas cosas es la mejor forma de hacerlo. Creo que hay una saturación política en las páginas de opinión de los periódicos y las revistas en Colombia, y así debe ser. Ese es un espacio destinado sobre todo a discusiones políticas y sociales. Pero cuando yo empecé a escribir columnas, me di cuenta de que ahí se podía abrir una ventana para hablar de otros temas, para atizar ahí unas nostalgias, explotar las noticias raras que ocurren en el mundo. Entonces, a mí lo que pasa es que la política, que en el plano como de la discusión personal me gusta mucho, en público me aburre. Usted escribió una novela sobre el fútbol, el calcio. ¿Usted es hincha del Universitario de Popayán? Sí, soy, bueno, que antes se llamaba el Deportivo Independiente de Popayán, el DIP, glorioso DIP. Suena como un remedio. Tome, pero era todo lo contrario, era la enfermedad. ¿A usted le gusta William Vinasco Che o qué le gusta más, qué tipo de narración? ¿Qué narrador le gusta? Excluyamos a no, Martín, me encanta. Sobre todo pues por las la panoplia expresiva de un narrador deportivo como Martín es insuperable, pero me gusta William Vinasco Che. Creo que alguien decía, un tipo de Caracol decía el otro día, no, es que es la banda sonora de la Selección Colombia. El cantante del gol me agota sobre todo porque es muy sostenido ese... El cantante del autogol sería mejor. Bueno.
¿Y qué piensa el comentarista deportivo? Esa otra... No, ese sí ese es... Ese complemento, como aberrante un poco. Sin duda. Hay unos que me parecen respetables. Peperazo, por ejemplo. Peperazo. Y la escuela que ha dejado el joven Adolfo Pérez. Hay unos que son moderados. Lo que pasa es que el problema del comentarismo futbolero es que tiene primero una gran herencia argentina y los argentinos tienen un gran encanto para hablar. Entonces aquí cogieron el gesto del voceo, por ejemplo, uh-huh. Y no son, porque los que somos del suroccidente colombiano, sí, de Cali, de Popayán o los antioqueños, pues voceamos de corrido. Pero ese voceo me desespera. Y a atribuirse esa importancia pues científica me aterra. Y llega ya a unos extremos aberrantes, que es el de los que ponen tablero atrás y empiezan a dibujar pues unos esquemas. Y entonces yo en una columna decía, citaba a César Luis Menotti, que sí es un sabio del fútbol, sí, y de la vida, que decía Menotti, pero estos pelotudos en su vida pisaron una cancha y salen a citar como números telefónicos que 4, 3, 2, 1, no tienen ni puta idea de lo que es el fútbol. Y ese tipo de personajes dogmáticos, intransigentes y con ínfulas científicas, creo que le hacen un daño terrible al fútbol, pero sobre todo a la sociedad colombiana. Digamos, endiosar a esos personajes y darles categoría profesoral, creo que es peor que la corrupción política, pues. Veamos entonces ahora los personajes, ya vamos a acabar. Alfredo Iriarte. Ese era un viejo delicioso. ¿Cómo? Yo lo conocí ya cuando él estaba muy viejo y era... No me gusta tanto como escritor, pero su forma de hablar y su encanto los recuerdo intactos. ¿Y por qué no te gustaba? ¿Muy rococó? Sí, era muy alambicado para mi gusto. Pero tiene un libro divino que se llama Lo que lengua mortal decir no pudo. Ese me fascina. No, y tiene Repertorio prohibido, Cazuela de narraciones estrambóticas. Pero me llama la atención, te parecía muy recargado, pero ese era el humor. ¿No era como una manera de burlarse de eso, sí, precisamente? Sí, sí, sí. Yo creo, lo que pasa es que también creo que escribía borracho. ¿Sí? Por suerte para él. Y de pronto hay unos libros del final que están escritos bajo la influencia de la sobriedad, que esos son los... Perfecto. El bestiario tropical, sí, por ejemplo. Sí. Es buenísimo. Espárragos para dos leones también. El siguiente personaje, Álvaro Gómez Hurtado. Sí. Pues es el colombiano al que yo más admiro y he admirado. Y era un estadista de verdad, pero además era un pensador. La gente lo odia más a partir de la caricatura que de él dejaron sus enemigos, que a partir de su pensamiento. Claro, él fue el hijo de Laureano, claro, Gómez, protagonizó de joven, pues fue tan sectario como fueron todos los que hicieron parte de esa guerra civil no declarada. Sí. Pero luego tuvo una evolución, cambió, muy interesante con el exilio, y era un gran prosista y era un gran pensador, y lo admiro muchísimo. Bueno, vamos con esta belleza. Él pone a pensar al país. Siempre decían que él ponía a pensar al país. Pero ¿en qué ponía a pensar al país? Alfonso López Miquelsen. Gran escritor. Es una desgracia que la política colombiana se haya tragado, uh-huh, talentos literarios que habrían producido, claro, cosas muchísimo mejores que las que produjeron, ¿cómo?, en la política. Alberto Lleras. Lleras Camargo, sí, claro. Pero este señor, intelectualmente, me parece un monstruo en todo el sentido de la palabra. Y tenía esa perversidad que lo hizo vivir hasta que se muriera el último de sus enemigos. Ya cuando se murieron todos sus enemigos, él se fue tranquilo al sepulcro. Bueno, vamos con una coterránea suya, Paloma Valencia. Somos amigos, me parece una persona inteligente, la aprecio mucho. No coincido con ella en la mayoría de las, ¿sí?, posturas políticas, en la mayoría de las posturas en general, pero también creo que en ese partido, en el suyo, hay como una carrera permanente para radicalizarse y para acreditar adhesión a ciertos principios. Entonces hay también mucho de histrionismo. Ella además es heredera del maestro Valencia, de Guillermo León, sí, y de su papá Ignacio, que era un espléndido orador de tribuna, como lo es ella.
Esperanza Gómez. Ella sí que pone a pensar al país, a diferencia más que Alfonso López. De López Michelsen. Y también se volvió como un referente político, intelectual. Ya la llaman para que opine sobre todo. Porque aquí siempre se necesita como un ser opinante que habla de todo. Y nos tocó Esperanza Gómez y lo hace muy bien. Es que López ponía a pensar al país para los pajazos mentales que podíamos tener los colombianos. Y ella pone a masturbarse a toda Colombia. Gracias. Sí. Gracias a Esperanza Gómez. Bueno, entonces, a mí me parece muy sabroso. Sí, pero este video es fuera de todo. Es una delicia. Es exquisito. Anciano, él mismo lo ha dicho, que se va a dedicar a ser abuelo. Por el bien suyo y por el bien de Colombia. Abuelo de pájaro, sí. Pero cuando cumpla 100 años. Pero... abuelo de pájaro loco. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos con este bizcocho? O sea, que... Debo decir abiertamente que también creo que son sus enemigos los que lo alimentan más que sus seguidores y que ellos también tienen una obsesión malsana con el personaje y con sus varias con sus varios avatares y caricaturas. Entonces también ellos deberían abandonarlo para que todos vayamos entrando en el sosiego y la tranquilidad. No hay nada que hacer con él, porque si alguien tiene que hacer denuncias y de pronto encuentra que hay unas pruebas y las presenta y... Claro, es difícil sacarlo Es difícil. No, es que llevamos pues ya cuatro periodos presidenciales y vamos para el quinto y seguirá siendo así por muchos años más, hablando de un solo tema en Colombia, para bien o para mal, y yo no veo cómo vayamos a salir de allí, porque él no lo permite y sus enemigos tampoco. Por favor, un aplauso al gran Juan Esteban Costaín Aulogenio. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Bueno, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Hoy, por fin, Pep Erazo conocerá a su faro moral, al dueño de la verdad en este país, al doctor Londoño. Todo dentro de la campaña de intrigas que ha desplegado Erazo para dejar atrás el innoble oficio del comentario deportivo y conseguir un padrino para ser designado como nuevo zar del deporte. Pep y Memo en la hora de la maldad, en No te lo puedo, ni siquiera ni por un segundo creer. Bueno, y se despide de ustedes Memo Vaquero, el periodista sincero, sincero cero. Y recuerden, no importa el error craso, aquí está Pep Erazo, por lo menos por ahora. ¡Fuera del aire, malparidos! Memín, hoy es el gran día, Memín. Hoy es la cita con ese faro moral que es el doctor Fernando Londoño Hoyos. Mira cómo estoy. La verdad es que de verdad te deseo de que te vaya como un reverendo culo. Ya nosotros somos uña y mugre, papel higiénico y orto, hongo y uña de dedo gordo del pie, frenón de bicicleta y calzoncillo. Yo ya estoy muy viejo para conseguir otro compañero en todos estos aspectos. Requiero de un polo a tierra en esto del comentario deportivo. Pienso en Adolfo Pérez, pienso en Javier Giraldo Neira. ¿Qué va a ser de mí, Pérez? No te preocupes, Memín. Que si yo soy nombrado el zar de los deportes, te voy a hacer unos contratos hechos a tu medida. O sea, a la medida de un mediocre. Quiero que seas mi director de medios, porque hacen daño los compañeros que no cuidan las comunicaciones. Quiero que te conviertas en mi profesor gamero de la divulgación, ¿viste? ¿De verdad? Se me arruga el alma de ver tanta generosidad en todos y cada uno de los más diversos aspectos, sobre todo sabiendo de que vos sos una porquería de ser humano. Porque vos pensás que yo te desprecio, pero la verdad es que te admiro porque tenés la fisionomía a la que
estos indios le creen. Y no me digas generoso, porque sobra decir que te voy a cobrar el 80% de comisión, ¿viste? Ah, pero eso de verdad es muy benevolente, doctor Ped, porque sé de que hay congresistas que a sus asistentes le exigen no solo el 90% del sueldo, sino también ese carefabio, vea. Tranquilo, que no te voy a pedir el orto, tranquilo. ¿Y entonces para qué me toca, viejo maricón? Sí, para que veas cómo me tiene todo esto. Estoy bien así, me veo bien pispo. ¿Se va a ir así con la misma ropita de siempre? ¡Y no! Por eso le dije a la vieja que viniera acá. ¡Ay, ve! Ahí viene la vieja ninfómana esa, ve. No la ayudes, déjala que está fingiendo. Hola, mi amor. ¿Qué, mi amor? ¿Ni qué, mi amor? ¿Qué horas son estas para aparecer? No te dije que viniera más temprano, que hoy tengo la cita con el doctor Fernando Londoño. ¿No me vas a dejar en el suelo la maleta? No seas muérgana. Subime la que tengo dolor de espalda, por favor. A ver, yo le colaboro. No. Si en algo me aprecias y me consideras como un amigo, no la ayudes. Esta vieja loca es una feminazi, mirala fingiendo. ¿Qué digo feminazi? Es una ancianazi que vive hablando de igualdad y todas esas cosas. Y lo que estoy haciendo es darle el espacio a la igualdad. Así que fue. Esa vieja. Hola, mi amor. Ya, callate, no más hola, mi amor. Yo le digo de cariño que es mi esclavástica. Bueno, entonces, pues, entonces, que se siga herniando por toda la vida esta vieja cacorra. Pero, a ver, doctor Pedro, ¿con qué argumento cree que va a convencer al doctor Londoño? ¿Cuál es su propuesta como zar del deporte, grandísimo hijo de puta? Y no me preguntes eso, ¿no ves que estoy hecho un manojo de nervios? Y vos, ancianita querida, ¿podés abrirme la valija así? Este modelito me parece perfecto. Andate. Oye, ¿qué ropas tan cacorras esas que estás llevando? Esa ropa interior se te va a meter por ese culo. Buenas tardes, doctor Pepsiga. Ya le di aquí unas directrices elevadas a categoría de dogma al ministro de Guerra para que reglamente la protesta y estigmatice a los líderes sociales. Pero él ya se va. Que le den comida cuando salgan. ¿Qué más, mi doctor Eterno? ¿Qué le hizo creer que esa chaqueta rosado Soacha le iba a dar puntos conmigo? Bonita la relación que tiene Pep con su esposa, ¿no? Con su amante, ¿no? Sí, pues es de mano firme. Es una mujer resignada, como debe ser. Claro. Como debe ser, la mujer debe aceptar. Subyugada totalmente. Sí, bueno. Eso fue entonces, todo lo de hoy, ¿no? Muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana en este programa tan chimbo. Gracias.